¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Amigos, se ha acabado el torneo guatemalteco de fútbol. De alguna u otra manera, tenemos a un campeón y es dirigido por un mexicano, los Toros de Malacateco. Como de cariño les decimos, el Red Bull Malacateco es el nuevo campeón del fútbol guatemalteco. La final contra todo el poderosísimo Comunicaciones, campeón de la CONCACAF League a nivel CONCACAF. Partido que se pintaba lleno de emociones, el partido se pintaba lleno de mucha intensidad, la verdad, ambos conjuntos prometían emociones, goles, podría ser por goles por parte de Malacateco, se puede prometer algo de goles, pero también cabe mencionar que el conjunto, ambos conjuntos, Comunicaciones y Malacateco, tenían una encomienda difícil. Uno era mantener el resultado, el otro era hacer goles. El campeón de CONCACAF contra un equipo realmente modesto. Pero hay que resaltar algo. Vámonos al mexicano. Vámonos al actor principal de esta telenovela mexicana de Televisa Deportes. Estamos hablando del mexicano Roberto Hernández, bueno, que no trabajaba para Televisa, trabajaba para TV Azteca, pues estaba con Morelia. Pues Roberto Hernández, señores, aquel técnico que estuviese con Morelia mucho tiempo, siendo el bomberazo, asistiendo a los Monarcas Morelia, inclusive salvándonos del descenso, metiéndolos a liguilla, siempre jugando un fútbol vistoso. Aquel Roberto Hernández que tenía que competir contra el América del Piojo Herrera, que tenía que competir contra los Tigres desde el Tuca Ferretti, que tenía que competir contra el Monterrey del Turco Mohamed y varios equipos más, contra las Chivas de Matías Almeida. Pues ese técnico mexicano es el encargado ahorita. 6 meses, llegó el verano pasado a dirigir a los Toros de Malacateco de San Marcos, allá en Malacatán, junto a la frontera con México. Llegó a dirigirlos y los hizo campeones. Solamente 6 meses le bastaron para el mexicano. Que su sinónimos, podemos decir un sinónimo de su trabajo, es profesionalismo total. Su técnico entregado a cuerpo y alma al club. Cuando él llegó a Guatemala, pues muchas personas no se hicieron eco de su llegada. Uno que está en el entorno del fútbol mexicano, uno que está pues realmente muy, muy, digamos lo que es cerca de lo que es, por así que el ethos, el sabor del fútbol mexicano, sabía que Roberto Hernández es un técnico capaz, profesional, dedicado cuerpo y alma a lo que hace, que es el fútbol. Y Malacateco fichó muy bien a este entrenador. Él llegó a Guatemala, donde ya había más técnicos mexicanos, antes dirigiendo Torres Servín, ahora el segundo de Torres Servín Montoya en Antigua. Estaba el Travieso Guzmán, Daniel Travieso Guzmán estaba en Guastatoya. Teníamos también a Raúl Arias, ex técnico de Chivas, de Necaxa, San Luis, en el Achuapa. Y obviamente pues también tener a Irving Rubiosa en el Xelajú, ex técnico de los Coyotes de Tlaxcala. Y la inclusión del profe Luis Fernando Tena, el técnico nacional de Guatemala también, mexicano. Una inversión mexicana realmente muy potente. Y ahora pues Roberto Hernández llegó a ser la cereza en el pastel. 6 meses y fue campeón, técnico mexicano. Nunca se le dio un valor realmente fuerte lo que era Monarcas Morelia. Siempre era visto como un técnico pues que estaba ahí, trabajaba, pero nunca daba la nota, nunca se peleaba con los entrenadores, nunca se peleaba con otros entrenadores, nunca se peleaba con el árbitro, nunca daba declaraciones polémicas, nunca lamentaba a la madre a los periodistas. Siempre era un técnico muy muy profesional. No buscaba la nota, entonces la prensa no lo tomaba como pues muy en cuenta. Sin cambio, ahorita pues llegó a Guatemala y menos de 6 meses es campeón, señores. Primera vez en su historia que el Malacateco es campeón, que los Toros del Malacateco son campeones, y de la mano de un mexicano. Pero ojo, eso no es lo más importante. Realmente le damos un valor importante a Roberto Hernández, porque agarró un club siendo realmente modesto, en el sentido del capital, en el sentido de que no es un club con unos fichajes rimbombantes, que no son con, digamos lo que no tiene la mejor plantilla de Guatemala. Él simplemente, pues, tuvo que respaldarse del talento guatemalteco, del talento chapín, jugadores jóvenes, jugadores, también buen delantero, que hay que decirlo, Matías Rotondi. Rotondi, el delantero argentino, se volvió en euro de figura. Silva, el portero también, pues
tanto portero y delantero se la rifaron, se afajaron bien. Y además todos los jugadores guatemaltecos en sí, cuando llegó Roberto Hernández, le hicieron una entrevista. Saludos a Chapin Soccer, a nuestro hermano Chapin Soccer. Y ahí le hicieron la pregunta: oye, Roberto, usted que viene del fútbol mexicano, ¿considera que hay talento en Guatemala? Y él fue realmente enfático y dijo: señores, yo no me esperaba semejante talento. Él fue sincero, como siempre lo es. Él mismo dijo: la verdad, para serles sinceros, no me esperaba tanto talento guatemalteco. Él a lo mejor pensó que pues no iba a encontrar tanto material humano. Gran sorpresa, no fue así. Se encontró a un grupo de guatemaltecos unidos, fuertes, sobre todo con talento, que quisieron trascender y lo hicieron. Fueron campeones y la de la mano de un mexicano, que también ciegamente la fe, confió en ellos y lo dijo al final, que él trabajó mucho en la psicología. Le hicieron una pregunta ya cuando levantaron el título, le hicieron una pregunta a usted, profe, usted qué fue lo que sucedió. Don Roberto, díganos, cuéntanos qué pasó. Y dijo que trabajó mucho en la psicología del futbolista guatemalteco. Decirles que se puede, ya llegaron a finales, ser campeones. No es fácil llegar a ninguna final, primera división, lo que sea, sea Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, México, Brasil. Ser campeón no es fácil, llegar a una final nunca, nunca es fácil, más en este fútbol moderno. Y él enfatizó mucho, recalcó mucho el trabajo psicológico y mental que tiene con los futbolistas. Y ojo, eso es lo que se hace en el fútbol moderno. Hay talento y de la mano de un mexicano, el conjunto de Malacateco levanta su primera copa. Qué chingón, qué chido que un mexicano conquiste tierras chapinas y sobre todo también que los jugadores la respondan, porque este mérito es obvio de los jugadores. Pero qué chido que el futbolista guatemalteco se la rife con los mexicanos de la mano. Eso realmente es bonito, anima el optimismo. ¿Por qué? Porque son jugadores jóvenes. Herrera y más jugadores que están ahí, de media cancha, medio campo, defensas. Brutal. Lo que está descubriendo, lo que está haciendo Roberto Hernández, es técnico de Morelia, con este conjunto de Malacateco. Y ojo, porque también el técnico de la selección nacional es mexicano, Luis Fernando Tena. Esperemos que este no sea la primera vez que Roberto Hernández sea campeón, que tenga más veces, que más campeonatos y que la siga rompiendo el buen Roberto Hernández en territorios guatemaltecos. Señores, mexicano la rompe en Guatemala. Dejen su comentario, dejen su like, suscríbanse en su comentario. ¿Qué piensan? Me encantaría escuchar su punto de vista. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2022!